Auxiliarte. Asistencia inmediata 24 horas. Asistencia mecánica y grúas. Auxiliarte y remolque las 24 horas. Comunicate al 264-452-3730 o al 264-453-7285. Fiambrería y avícola El Buen Gusto. El Buen Gusto. Gran variedad de fiambres por menor y por mayor. Venta de pollos, supremas de excelente calidad, vinos y todo lo que necesitas para tus comidas. El Buen Gusto. Encontranos en Ramón Franco 626 Sur, frente a la Plaza de Santa Lucía. Comunicate con nosotros al 264-415-7398. El Buen Gusto. El Buen Gusto. Electrónica San Juan, venta de componentes, electrónicos y seguridad. Tenemos la mejor relación, precio y calidad. Los espera en Avenida Córdoba, esquina Jujuy, en Capital. Centro Valenciano de San Juan, todos los domingos, la mejor paella. Reservas en el 264-617-4434. Centro Valenciano de San Juan. And I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. Enemy, look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some... Auxiliarte. Asistencia inmediata 24 horas. Asistencia mecánica y grúas. Auxiliarte y remolque las 24 horas. Comunicate al 264-452-3730 o al 264-453-7285. Fiambrería y avícola El Buen Gusto. El Buen Gusto. Gran variedad de fiambres por menor y por mayor. Venta de pollos, supremas de excelente calidad, vinos y todo lo que necesitas para tus comidas. El Buen Gusto. Encontranos en Ramón Franco 626 Sur, frente a la Plaza de Santa Lucía. Comunicate con nosotros al 264-415-7398. El Buen Gusto. El Buen Gusto. Electrónica San Juan, venta de componentes, electrónicos y seguridad. Tenemos la mejor relación, precio y calidad. Los espera en Avenida Córdoba, esquina Jujuy, en Capital. Centro Valenciano de San Juan, todos los domingos, la mejor paella. Reservas en el 264-617-4434. Centro Valenciano de San Juan. The chase and the hunt, and I
at the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. The enemy, look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes. Auxiliarte, asistencia inmediata 24 horas, asistencia mecánica y grúas, auxiliarte y remolque las 24 horas. Comunicate al 264-452-3730 o al 264-453-7285. Fiambrería y Avícola El Buen Gusto. El Buen Gusto. Gran variedad de fiambres por menor y por mayor. Venta de pollos, supremas de excelente calidad, vinos y todo lo que necesitas para tus comidas. El Buen Gusto. Encontranos en Ramón Franco 626 Sur, frente a la Plaza de Santa Lucía. Comunicate con nosotros al 264-415-7398. El Buen Gusto. El Buen Gusto. Electrónica San Juan, venta de componentes, electrónicos y seguridad. Tenemos la mejor relación, precio y calidad. Los espera en Avenida Córdoba, esquina Jujuy, en Capital. Centro Valenciano de San Juan, todos los domingos, la mejor paella. Reservas en el 264-617-4434. Centro Valenciano de San Juan. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. The enemy, look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes. Auxiliarte, asistencia inmediata 24 horas, asistencia mecánica y grúas, auxiliarte y remolque las 24 horas. Comunicate al 264-452-3730 o al 264-453-7285. Fiambrería y Avícola El Buen Gusto. El Buen Gusto. Gran variedad de fiambres por menor y por mayor. Venta de pollos, supremas de excelente calidad, vinos y todo lo que necesitas para tus comidas. El Buen Gusto. Encontranos en Ramón Franco 626 Sur, frente a la Plaza de Santa Lucía. Comunicate con nosotros al 264-415-7398. El Buen Gusto. El Buen Gusto. Electrónica San Juan, venta de componentes, electrónicos y seguridad. Tenemos la mejor relación, precio y calidad. Los espera en Avenida Córdoba, esquina Jujuy, en Capital.
Centro Valenciano de San Juan. Todos los domingos, la mejor paella. Reservas en el 264-617-4434. Centro Valenciano de San Juan. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. The enemy, look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Auxiliarte, asistencia inmediata 24 horas, asistencia mecánica y grúas, auxiliarte y remolque las 24 horas. Comunicate al 264-452-3730 o al 264-453-7285. Fiambrería y Avícola El Buen Gusto. El Buen Gusto. Gran variedad de fiambres por menor y por mayor. Venta de pollos, supremas de excelente calidad, vinos y todo lo que necesitas para tus comidas. El Buen Gusto. Encontranos en Ramón Franco 626 Sur, frente a la Plaza de Santa Lucía. Comunicate con nosotros al 264-415-7398. El Buen Gusto. El Buen Gusto. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. The enemy, look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlo. Buenas noches, bienvenidos. Hermosa noche de viernes, es cierto que un poco fresca aquí en la provincia de San Juan. En esta presentación de la quinta fecha del campeonato, va a jugar Valenciano, es el local. Es uno de los que está ahí en el tren de los de arriba, igual que Hispano. Es uno de los escoltas junto a UBT. Hispano viene a esta cancha con la sumatoria de 9 puntos, tan solo una derrota. Ha ganado 3 y ha perdido tan solo 1. Y el rival es el otro, es Valenciano, que ha ganado 2. Ha empatado 1 y ha perdido 1. Y perdió aquí de local, frente al único líder del campeonato que es Olimpia. Es alguno de los datos que le podemos contar en esta previa de la quinta fecha del campeonato. Decirles también que estos dos equipos que hoy se juntan aquí son dos de los 4 representantes que tendrá la provincia de San Juan en el próximo campeonato argentino, senior masculino, que va a arrancar el lunes, 11:30 de la mañana, y estará aquí en la pantalla de 2M la imagen del hockey. Eso para contarles como previa, estamos aquí en la barraca y debemos hacer algo que tiene que ver con respaldar a las instituciones que se abocan a trabajar. Hacía mucho tiempo que Valenciano no dedicaba tiempo a su cancha, a su estadio, al tratar de acomodar la institución en cuanto a limpieza y a estructura de la mejor manera. Eso hemos estado observando cuando hemos llegado aquí, no solo en la jornada de hoy, sino en partidos anteriores que hemos estado presentes en este escenario. Han ido modificando cosas, han ido arreglando los sectores donde van las tribunas, han reacomodado tribunas de la vieja cancha, de la cancha de adelante del ingreso del club, las han trasladado hacia el fondo, se van reacomodando, están reubicando el contrapiso para que esté mejor, van a limpiar el sector detrás de uno de los arcos, van a acomodar tribuna del otro lado.
parece muchas cosas y parece sencillo hacerlo, pero económicamente no es fácil. Hay que felicitar el trabajo que está realizando la gente de la Subcomisión de Hockey de Valenciano para lograr estos cambios y estas modificaciones. Y estaba bueno reconocerlo y decírselo a los muchachos para que le sigan poniendo ganas y sigan trabajando. A pesar de que Milei dice que no hay plata, en Valenciano hay ganas, que por ahí contrarresta que no haya plata. Nosotros hacemos una pausa y en un ratito venimos para meternos en clima de clásico de viernes, porque aquí en La Barraca juega Valenciano, juega Hispano. Estamos para contártelo, ¿dónde si no? En 2M, la imagen del hockey. Pausa, ya venimos. Auxiliarte, asistencia inmediata 24 horas, asistencia mecánica y grúas, auxiliarte y remolque las 24 horas. Comunicate al 264-452-3730 o al 264-453-7285. Fiambrería y Avícola El Buen Gusto. El Buen Gusto. Gran variedad de fiambres por menor y por mayor. Venta de pollos, supremas de excelente calidad, vinos y todo lo que necesitas para tus comidas. El Buen Gusto. Encontranos en Ramón Franco 626 Sur, frente a la Plaza de Santa Lucía. Comunicate con nosotros al 264-415-7398. El Buen Gusto. El Buen Gusto. Electrónica San Juan, venta de componentes, electrónicos y seguridad. Tenemos la mejor relación, precio y calidad. Los espera en Avenida Córdoba, esquina Jujuy, en Capital. Centro Valenciano de San Juan, todos los domingos, la mejor paella. Reservas en el 264-617-4434. Centro Valenciano de San Juan. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. The enemy, look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Auxiliarte, asistencia inmediata 24 horas, asistencia mecánica y grúas, auxiliarte y remolque las 24 horas. Comunicate al 264-452-3730 o al 264-453-7285. We'll be right back.
Fiambrería y Avícola El Buen Gusto. El Buen Gusto. Gran variedad de fiambres por menor y por mayor. Venta de pollos, supremas de excelente calidad, vinos y todo lo que necesitas para tus comidas. El Buen Gusto. Encontranos en Ramón Franco 626 Sur, frente a la Plaza de Santa Lucía. Comunicate con nosotros al 264-415-7398. El Buen Gusto. El Buen Gusto. Electrónica San Juan, venta de componentes, electrónicos y seguridad. Tenemos la mejor relación, precio y calidad. Los espera en Avenida Córdoba, esquina Jujuy, en Capital. Centro Valenciano de San Juan. Todos los domingos, la mejor paella. Reservas en el 264-617-4434. Centro Valenciano de San Juan. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. The enemy, look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some. Bien, señores, en la continuidad de esta presentación de día viernes, quinta fecha del torneo Federación Sanjuanina de Patín, se cruzan el local valenciano y la visita el hispano San Juan, y vamos a continuación a conocer formaciones de ambos equipos para esta presentación de día viernes. El equipo local valenciano, el 1 será para Matías López, 2 Leandro Regalado, 3 Tomás Ciatella, 4 Nahuel Frías, 5 el Chofli Víctor Carrasco, la 6 para Luca Garcés, la 7 para Jaime Reynoso, la 8 para Tomás Soria, 9 Federico Fernández, camiseta número 10, el Pachu, Santiago Migani. El técnico es Mauricio Galdiano, preparador físico el profesor Ernesto PC. Hispano, el de La Paula, 88 Luca Ramela, 5 el Chinchilla, Ignacio Lloveras, 17 para el Caco Marcos Orellano, 4 Maximiliano Ortiz, 44, Lucas Quevedo. La 6, para Santino Telles. 99, Tomás Escobar. La 8, para Francisco Barragán. Camiseta número 22, Ignacio de la Torre. Y camiseta número 10, la va a ocupar Juan Cruz Velázquez. La formación, tanto de valenciano como de hispano para la jornada de hoy. Los jueces que tendrán la responsabilidad de impartir justicia en la noche de hoy serán Gustavo García y Leandro Godoy. En la previa, esperando el arranque del partido, partido previsto que arranca 21 a 30, 21 a 27
es el horario y ahí vemos el movimiento en la previa de Lucas Ramela, trabajando y calentando su cintura. El movimiento de los equipos ya en la previa, como decíamos, en esta presentación que en minutos va a arrancar entre local valenciano e hispano. Nosotros hacemos una causa. Mientras usted se prepara, y nosotros también, no sé qué quise decir, pero me salió. Quise decir una cosa y pausa, hacemos las dos cosas. Una cosa y pausa, y ya volvemos. Auxiliarte, asistencia inmediata 24 horas, asistencia mecánica y grúas, auxiliarte y remolque las 24 horas. Comunicate al 264-452-3730 o al 264-453-7285. Fiambrería y Avícola El Buen Gusto. El Buen Gusto. Gran variedad de fiambres por menor y por mayor. Venta de pollos, supremas de excelente calidad, vinos y todo lo que necesitas para tus comidas. El Buen Gusto. Encontranos en Ramón Franco 626 Sur, frente a la Plaza de Santa Lucía. Comunicate con nosotros al 264-415-7398. El Buen Gusto. El Buen Gusto. Electrónica San Juan, venta de componentes, electrónicos y seguridad. Tenemos la mejor relación, precio y calidad. Los espera en Avenida Córdoba, esquina Jujuy, en Capital. Centro Valenciano de San Juan. Todos los domingos, la mejor paella. Reservas en el 264-617-4434. Centro Valenciano de San Juan. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. The enemy, look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some. Se ha realizado el sorteo, el saludo correspondiente de ambos conjuntos en la mitad de la cancha. Se acomodan ya para el inicio y vamos a repasar cómo será el quinteto de arranque del local y también de la visita para la jornada de hoy. Recordemos que Santiago Migani es el capitán del conjunto local. Veremos a quién le otorga la cinta de capitán por el conjunto visitante. Y ahora veremos la arenga final previo al arranque del partido. En el arco estará Santiago Migani, que es el capitán, acompañados por Leandro Regalado, Luca Garcés, Jaime Reynoso y Federico Fernández, el equipo del burro Mauricio Galdiano.
Tomando en cuenta estos primeros fríos, hay poco público por ahora en este estadio. Repito, es uno de los partidos atractivos que tiene esta quinta jornada del campeonato. El que cruzará al local valenciano y la visita hispana. La visita irá con Juan Cruz Velázquez en el arco, con la camiseta número 81. 99 para Tomás Escobar, 17 para Marcos Orellano, 5 para Ignacio Lloveras y 8 para Francisco Barragán. Los que comenzarán por el equipo que conduce el chula Fabricio Marimón. Preparando todo, dejando todo listo, relativamente bien con el horario. Voy a saludarlo al señor David Gramajo. David, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buen frío. Hola Enzo, hola a todos. Y bueno, ya preparándonos para lo que va a ser la semana próxima con el argentino. Te vamos a tener una semana intensa del mejor hockey nacional. ¿Y por dónde? Por la imagen del hockey. Muy bien. ¿Cómo? Vamos a tener que patentarla, vamos a tener que hablar con el departamento legales para que no... No, es que conozco varios casos que por no patentar se quedaron ahí tecleando. Conozco un caso referido al hockey sobre patines. Hay un nombre, una página web que era de 2M en su momento. Bien, bueno, arrancó el partido parece. Sí señores, arrancó el juego señores. Ya están jugando valenciano e hispano aquí en la barraca, dándole inicio a la quinta fecha del campeonato. Así está Escobar, Barragán. Pilota al fondo para Lloveras. Ahí va el Chinchilla. La tiene Lloveras. Haciendo correr para el Francisco Barragán. Viene Barragán. Quiere robar la pelota Reynoso. Lloveras. El que viene para buscar la pelota es el Casco Orellano. Buscándolo a Barragán. Otra vez la pelota para Lloveras. Dominando Orellano. Teniendo la pelota el equipo visitante. El remate arriba de Lloveras. Hay altura, dice Leandro Godoy. Y la salida ya le corresponderá al conjunto de la barraca. Ahí está dominando y controlando esa pelota Federico Fernández. Hacia el fondo para que venga a buscar a Leandro Regalado. Abrazo grande para la gente de Que Radio 97.7, que también nos estará acompañando con la presentación del Campeonato Argentino Senior en Mendoza. Allí va por la pelota Frías. Prepárate porque se viene un año tremendo. Ahí va a buscar esa pelota Reynoso. Respuesta de Velázquez. Allí la tiene Barragán. El que viene para buscarle la contra ahora será Lloveras. Va el Chinchilla cruzando la mitad de la cancha. Va Lloveras, va a llegar al fondo. Tapó muy bien Megani. Y el rebote ya le queda a Reynoso. Y la pelota la tiene Fernández. La saca Valenciano. Frías. Reynoso. Recupera Orellano. La tiene Barragán. La pelota hacia el fondo para que vaya a buscar a Tomás Escobar. Va Escobar. Sigue Escobar. Detrás del arco de Migani quiere levantarla. Y la respuesta será de Frías. Hacia el fondo para Orellano. Lloveras. Allí está Ignacio Lloveras. Tocándola para Barragán. Viene Barragán. De frente a la marca de Frías. Haciéndola correr para el Casco Orellano. Moviendo la pelota a la visita. Sin emociones por ahora el partido. La fecha número 5 del campeonato de la federación. El remate de afuera de Lloveras. Un desvío y la pelota le queda a Nahuel. Viene Frías. Hace la pausa Nahuel. Frías que toca al fondo. El que viene para buscarla es Reynoso. Remate de Regalado. La respuesta había sido del arquero Velázquez. La contra será para Orellano. ¡Oh! Tapó Migani. El Pachu que comienza a levantar la mano. A decir, miren muchachos, que siempre me hacen trabajar. Aparentemente no podría ser recepción hoy. Allí está por esa pelota en la salida ahora Barragán. Vení, vení, le dice en el movimiento a Orellano. Dejando correr la pelota Lloveras. Orellano. No podía Barragán. Solo se termina cobrando la altura Barragán porque se quedó quietito. No se habían percatado el detalle los jueces. Y se lo termina cobrando Barragán. Allí va de frente Reynoso. Ahí va Jaime. Sigue Reynoso. Controlando esa pelota, Jaime.
El que tiene la pelota es Reynoso. Hacia el fondo va para Leandro Regalado. Viene para buscarla ahora Fernández. Fernández al medio para Frías. Van a Güell. Por arriba del horizontal que defiende Velázquez. Salida ahora para Lloveras. Arriba para que vaya Escobar. Le queda Fernández. Viene Fernández. Domina la pelota Federico. Hay falta, dice el juez. Le marcan la falta a Hispano. Dominando esa pelota en ofensiva Reynoso. De frente a la marca de Orellano. El remate de Reynoso. Rebote que le queda a Escobar. Escobar que saca sobre la derecha para que vaya Lloveras. Insistiendo por esa pelota el Chinchilla. Va Ignacio. Deja correr la pelota para Escobar. Así la tiene Barragán. Domina esa pelota Escobar. Busca más arriba en el control de la pelota Barragán. Va de frente para buscarla Orellano. Buscaba Escobar por el segundo palo. Un rebote y la contra. No es prolijo el primer tiempo. Algunos atisbos de movimientos ofensivos de cada uno. Allí la tiene Fernández. Busca arriba la pelota Regalado para Fernández. Domina Fernández. La tiene el Fede al área para Frías. Un rebote. Reynoso. Al fondo no podía llegar Fernández. Lo marca Escobar. Pelota para Reynoso. Va el remate de afuera de Regalado. Desviado en la baranda final. Le queda la salida a Tomás Escobar. Viene para buscarle Escobar. Para controlar a Hispano. Primera parte, señores, que ya hemos superado los 5 minutos iniciales. Busca más arriba esa pelota el Caco Orellano, pelota al medio. Respondiendo bien el fondo Valenciano, sacándola contra la barraca. Se le complica, Regalado la salida, toca para Frías. Ahí va Nahuel, Fernández. Domina esa pelota muy bien, la tiene Jaime, busca Reynoso. Pelota abajo de Lloveras, salida para Escobar. Estamos en la pantalla de 2M, la imagen del hockey. Viviendo y disfrutando esta presentación de la quinta fecha del campeonato. También en la sintonía del 97.7, ¿de qué radio? Allí está Orellano. Dejando correr para Barragán. Allí está el Caco, Orellano. Pelea el Luchi, saca bien del fondo a Nahuel Frías para sacarle en contragolpe Frías. Va Nahuel, sigue Nahuel. Dominando esa pelota Frías. Tocándola hacia el fondo para Federico Fernández. Ahí va Regalado. Insiste arriba Regalado. Termina sacando Velázquez. Hay bullying, dice el juez. Estamos en este primer tiempo y la gente, ¿cómo puede hacer para aprenderse con nosotros en las redes? Le pregunto al señor David Gramajo. Primero, nos tienen que seguir en todas nuestras plataformas. Estamos en Instagram como 12 Malmundo, también en nuestro canal de YouTube. Le tenés que dar me gusta y tenés que darle compartir también, porque eso, aparte de ser gratis, a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando este tipo de contenidos y poderlo disfrutar también, no solo en vivo, sino de manera on demand. Y hablando de disfrutar, ¿qué comienza el lunes? El argentino senior masculino, así que vamos a estar ahí toda la semana con todos los partidos. Al estilo de la imagen del hockey. Y después mi psicóloga me va a tener que atender porque voy a venir con muchos bochazos, mucha sobredosis de hockey. Busca remate de afuera de Fernández. Termina sacando Velázquez. Y hablando de argentino, estos dos representantes serán por San Juan. Hablamos de Valenciano y de Hispano, además de VT y de Social. Los cuatro de San Juan que estarán presentes allí en Mendoza. Además de los representantes de Buenos Aires, gol. ¡Gol! De Hispano, el hijo del sacamuela, Tomás Escobar, el nombre del gol. Llega la conquista de Escobar
apareciendo en la espalda de Migani. A falta de 17:57, la historia dice que gana la visita, que gana Hispano por 1-0. Reynoso que va a sacar la pelota cruzando la mitad de la cancha. Va Jaime, se frena de frente a la marca del Casco Orellano. Hacia el fondo viene de frente regalado. Alejandro le pegó rebote en la baranda final. Recordemos que con gol de Escobar está ganando el conjunto visitante por 1-0. Reynoso, regalado. Ahí va arriba Alejandro. Sigue regalado. La toca para el Fede Fernández que va siendo apurado por Escobar. Gana Escobar. A Escobar. Volvía Frías y le quita lícitamente la pelota. La pelea Escobar. La lucha con Reynoso. Peleaba Escobar. Falta del que ataca, dice el juez. Sacó rápido Valenciano. Allí está en el movimiento por esa pelota Fernández. Allí va Reynoso. Al fondo para Fernández. Dejándola correr para Frías. Otra vez la pelota para Reynoso. Regalado. Ahí va arriba Frías. Van a Nahuel. Viene Frías. Prefiere dominar, meterla medio para Reynoso. La media vuelta, un rebote. Le queda a Frías que va a pelearla. Ahí está Lloveras. Escobar. Saca arriba Barragán. Pelota al fondo para Barragán. Abriendo para Lloveras. Ahí está Lloveras, tocando hacia el fondo para Barragán. La tiene Francisco Barragán en la mitad de la cancha. Busca en ataque arriba Orellano, busca el Casco, se frenó haciendo la pausa. Va Orellano. La tiene Orellano. Domina esa pelota Escobar, tocándola hacia el fondo. Viene para darle de afuera a Barragán. Un rebote casi le complica la vida a Migani. Ahí está recuperando para sacarla regalado. Falta. Le marcan falta de equipo al conjunto de Hispano. Remate afuera regalado. Respondía bien ubicado y preparado el Casco Velázquez para sacarla. La contra ahora será de Hispano. Velázquez, el heredero en el arco de la calle Paula. Recibe Barragán. Hacia un costado para que venga Orellano. Haciendo correr la pelota para Barragán. Otra vez para Orellano. Ahí va Orellano. Toca atrás Lloveras. La tiene Chinchilla. Orellano. Al fondo para el que recibe la pelota es Barragán. La dejó corta. Gana regalado. Va Leandro. Ha regalado. Lo cerró rápido en el fondo Barragán. Caía Barragán en la marca. Sigue regalado. Fernández. Busca al medio. Quería buscarlo a Reynoso. La gana Frías. Pelota hacia el fondo para regalado. Le pegó un rebote a mitad de camino. Le queda Barragán. Ay, ay, ay. Solo falta de equipo. Le cobraron. Y yo creo que era un poquito más que falta de equipo, ¿eh? Yo creo que era un poquito más.
hizo precio el árbitro García en la sanción. Allí está buscando la pelota Escobar, entregándola para Orellano. Dominando la pelota la Barraca, va Escobar, que había tocado atrás para Lloveras. El que viene para buscarle y para sacarla arriba con pelotazo largo es Regalado. Allí le queda en la salida Barragán, viene Barragán, desviado el remate. Escobar que no llega. Le queda la pelota Orellano, Lloveras. Allí está Orellano. Va de frente Lloveras, tocando atrás para Barragán, moviendo y teniendo la pelota el conjunto de la calle Paula. Allí está Lloveras. Busca por izquierda Orellano. Ahí está Escobar. Hacia atrás para Lloveras, entregando para Barragán. Viene Barragán que buscó la respuesta abajo. No pudo Escobar. Respondía bien Migani. Llega Hispano y respondía el arquero de Valenciano. Dominando Reynoso, prefiere tocarla cortita para Nahuel Frías. Recordemos que estaremos desde el lunes hasta el sábado completita la semana del campeonato argentino, el campeonato nacional de primera división, rama masculina, en el Atlético Club San Martín, organizado por Casa de Italia. Reynoso, Regalado, allí está Nahuel Frías, haciendo correr la pelota para Regalado. Reynoso. Allí va Regalado. Entrega para Frías. Viene Regalado. Entrega la pelota para Fernández. Regalado. Toque corto atrás para Fernández. Ahí va Fernández. Busca arriba para Reynoso. Viene Reynoso. Allí va Fernández. Busca Fernández. Se le termina el tiempo de posesión y la salida ya será para Hispano. Hay minuto técnico solicitado en mesa de control. ¡Gol de Hispano! No hay peor cuña que la del propio palo. Maximiliano Ortiz en nombre del gol para la visita. Llega Ortiz para concretar el segundo grito de gol del equipo de la Paula, poniéndose 2-0 arriba ahora.
Sacará del fondo Ortiz. Viene para cruzar la mitad de la cancha, Ortiz. Cierra la marca Reynoso. Pilota al fondo para que ya la tenga Santino Telles. Así está Orellano. Va Telles. Buscando Telles por la izquierda. Ahí está el Maxi Ortiz. Atrás para Orellano. Ahí va Marcos. Va para sacarle a Fernández. Se equivocó en la entrega. Se apresuró Fernández. El que la tiene Lloveras. Allí va Orellano. Telles. Recibe Santino Telles. Dejando correr para atrás para Lloveras. Va Ignacio. Ahí va el Chinchilla. La tiene Lloveras. Hace la pausa. Recibe Telles. Pelota para Orellano. Otra vez Ortiz. Interrumpe, pone lícitamente el cuerpo Fernández. Va Reynoso. Lo cierra Telles. La tiene Jaime. Le quedan 11 minutos, 8 segundos este primer tiempo. Remate de Fernández. Enorme respuesta de Caco Velázquez. Saca del fondo Ortiz. Cae Ortiz. Pide acomodarse la careta Velázquez. Por eso va hasta el banco del conjunto del Chula Marimón. Se termina de acomodar Velázquez después de haber ido a ajustar y a corregir su careta después del pelotazo. Y ya se va poniendo en condiciones Juan Cruz Velázquez Juárez en el arco del equipo de la calle Paula. Ya está la salida del fondo para el equipo visitante. Allí está Ortiz. Lloveras. Está ganando Hispano 2-0 este partido. Con esto, llegando en 5 partidos a 12 puntos. Recibe por la pelota Ignacio Lloveras. Ahí va Lloveras al área. Llegaba Ortiz en contragolpe. Pelota al fondo para Orellano. Haciendo correr la pelota para Ortiz. Domina de frente Telles. Ahí va arriba Santino. La recupera en el fondo Valenciano. Viene Frías. Viene Nahuel. Rebote en la marca de Lloveras. Ahí va de frente Lloveras. Busca Lloveras por la izquierda. Busca Reynoso. Pelota al área. Le termina quedando a Marcos Orellano. La salida ya es arriba del Nahuel Frías. Insistía en la llegada Hispano y en la recuperación de la pelota Reynoso. Ahí va Jaime, le quedó a Fernández. ¡Fantástico Velázquez! ¡Fantástico Velázquez para salvar el arco del conjunto de Hispano! Una buena llegada que tuvo de contra Valenciano y la muy buena respuesta de Velázquez. Así está por esa pelota la recuperación. Finalmente Fernández. Así va Tomás Soria. Viene Soria. Por arriba del arco de Velázquez. Dominando esa pelota en la salida ahora Lloveras. Así está el Nacho. Lloveras al fondo. El que recibe es Telles. El que la tiene es Orellano. Se vendrá Barragán. Se retira Lloveras en el conjunto visitante. El que recibe la pelota y va de frente para buscarles Barragán. Le pegó. Se levanta. Le vuelve a quedar a Barragán. Orellano. Abriendo para Telles. Sigue Telles. Ortiz. El que viene para buscarle, para aguantarles Barragán. El que la tiene es Orellano. Barragán. Se complica en la entrega. Se le termina la posesión.
Así está por la pelota Tomás Soria. Así está Soria, dominando Soria. De frente a la marca de Barragán, tocándole hacia atrás, Reynoso. Entrega para Soria. Va Soria para darle de afuera, un rebote a mitad de camino. Ortiz. Roba bien esa pelota abajo. Así le queda Fernández. Viene Garcés. Va Luca. Va Garcés. Insiste muy bien enganchando para un lado y para el otro. Garcés. Sigue Luca. Ahí va Garcés para tener la pelota atrás. Un rebote y la recuperación de Santino Telles. Saca del fondo ahora Orellano. 7:50, poco menos para que termine este primer capítulo. Desde el lunes estamos, señores, disfrutando desde la Ciudad del Este, desde San Martín, el Campeonato Argentino Senior Masculino. Primer partido que arrancará 11:30 de la mañana. 11:20 arrancando la previa. Para estar con los 8 juegos de la clasificación de cada día, lunes, martes y miércoles. El derrotero de cuartos, semifinales y la jornada final. Con el estilo de la imagen del hockey. Ahí está Reynoso. Entregando para Fernández. La tiene Federico Fernández. Saca bien para Reynoso. 10 segundos. Manos arriba como si fuese un asalto. El juez García. Se ha templado un poquito la noche, querido David, ¿no? ¿No hace tanto frío como cuando llegamos allá por las 8 de la tarde? No, yo lo siento como menos frío que anoche. O sea, está un poquito, está mucho mejor que ayer a la noche. Ayer había un vientito y eso me parece que complicaba bastante, ¿no? Sí, ayer llegué a mi casa con la térmica de la miseria, ¿eh? Estaba con la temperatura muy baja. ¿Y eso que iba en bici? Venía con la estalatita a full. La cabra roja, la que recorre las calles de San Juan. 6:58 para el final. Y en cuanto a faltas, ¿cómo estamos? Cuénteme, querido David. Según lo que dice el tablero de la cancha, 7 hispanos, 3 valencianos. Y el tablero de 2M, no solo el de la cancha. Sí. Estamos copiando como en la escuela. Tuvimos que hacer acá una maniobra, pero la vamos llevando. Terminó quedando. Saludo a los muchachos de Casa Italia que están reunidos, que están trabajando en los preparativos de este campeonato nacional que estará por la pantalla de 2M a partir del próximo lunes. Entretenido campeonato argentino que usted lo tendrá con el estilo que usted ya conoce de 2M. Allí está por la pelota Telles, entregando para Ortiz, recuperando la pelota Federico Fernández. Allí está Fernández para sacarla lejos para Reynoso. Termina sacando hacia un costado Velázquez. Caía Barragán. Falta de Soria, dice el árbitro García. A todo tipo de faltas está el reclamo de Barragán de tarjeta. Va la contra del fondo de Tese, va Santino. Teniendo la pelota el Maxi Ortiz. Ahí está Ortiz cerca del círculo central, dejando correr para Barragán. Viene el Maxi. Ahí va Ortiz. Dominando esa pelota en ofensiva el conjunto de Hispano. Que por ahora le está ganando 2-0 este juego. Saca Reynoso. Allí va Fernández. Va el Fede. Fernández. Enorme Velázquez para salvarla. La contra será para Ortiz. Ahí va el Maxi. Le quedó larga. Se abrió mucho sobre su lado derecho. Falta, dice el juez. La salida le corresponderá al conjunto local. Ahí va Ortiz para buscarla. La tiene Telles. Ortiz. Un bloqueo y chocaban entre dos jugadores. Va la contra de Fernández. Va Reynoso. Fernández. Qué bien cortó Barragán. Qué bien recuperó Barragán cuando tenía la chance del 2-1 valenciano. Y ahora sacará del fondo Hispano. Escobar.
5 minutos, 8 segundos para que se termine la primera parte. Lo gana Hispano 2-0. Con goles de Escobar y de Ortiz. Escobar. El que viene para buscar la pelota es Barragán. El que lo espera es Fernández. Así está Reynoso para sacarla. La tiene Jaime. Sacando del fondo Jaime Reynoso. Pelea Ortiz. A ver. A ver, a ver. Le pide disculpas. Lo levanta Ortiz. A Reynoso y la salida será desde la mitad de la cancha para Valenciano. Ojo que llega a 9 Hispano con esta falta de equipo, ¿eh? A falta de 4.42 para el final de la primera parte. Garcés. Esto significa que una falta más cometida por Hispano habrá libre para el conjunto de Valenciano. Insiste arriba Garcés. Le saca muy bien del fondo Barragán. Allí está Barragán. Sale de frente a la marca de Garcés. Viene Ortiz. Va el Maxi. Sigue Ortiz al fondo. Engancha junto a la baranda. Pelea Reynoso. Marca Bulín García. Ortiz que buscará hacia el fondo. Va a llegar Santino Telles. Me tira afuera. Hijo, cuidado con la cámara que vale mucho. Hago otra picardía. Tirarla afuera, por favor. Así movió corta la pelota Carrasco. Víctor el Chofri Carrasco con la 5 en Valenciano. Carrasco. Se dejó correr para Garcés. Se mueve en el área Carrasco. Soria por la baranda. Insiste arriba Valenciano. Hay una falta. Le marcan la décima, ¿eh? Décima falta que le corresponde a Valenciano el libre. Décima falta cometida por Hispano. Y el que va al banco es Velázquez. Y el que toma la oportunidad es Garcés. Irá frente a la pelota Luca Garcés. A ver qué ocurre con esta oportunidad que tiene para descontar el equipo local. Allí va Luca. Recordemos que a partir de este año la reglamentación dice que la orden es la del árbitro. Ahí va Garcés. Arriba esa pelota. Pita Godoy. Digo, la orden la da con el silbato. Ya no más con el movimiento de la mano. Y una vez que suena el silbato, está habilitado el juego para cualquier tipo de movimiento de ambos protagonistas. Sacando arriba la pelota Barragán. Ortiz. Dejando correr para Escobar. Al fondo para Barragán. 2-0 es la victoria de la visita. Ha llegado a la décima falta. El equipo visitante ejecutó Valenciano y no pudo descontar. Bloqueo. Con falta en ataque de Hispano. Es lo que cobra Leandro Godoy. Ya mueve Garcés. Dejando correr para Soria. Ahí va Tomás, le pegó la respuesta del arquero Velázquez para sacarla fuera de la cancha. Y de una bocha que vuelva la que ha caído afuera. Es lo que dice Leandro Godoy, por eso se demora momentáneamente el juego. Thank you.
prueban una bocha, la posibilidad de que... se pueda jugar con una nueva bocha. Así está por repelota Ortiz, dejando correr para Barragán, de frente a la marca de Soria. Abriendo por izquierda para Escobar, lo marca Reynoso. Así la tiene Escobar. Sigue Tomás. 2.46 para que se termine, señores, este primer capítulo. Va de contra Garcés, va Luca. Hace la pausa Garcés. Tocando por un costado para que vaya a buscarla más arriba Soria. Deja correr repelota para Jaime Reynoso. Jaime que toca para Soria. Aguanta la pelota Tomás. Sigue Soria. Atrás para el Chofli. Víctor Carrasco. A Carrasco que busca en el área un rebote. La termina sacando Velázquez. El que ya recupere esa pelota es Tomás Escobar. Va para sacarlo Escobar. Así está Escobar. Abriendo para Telles. Y de frente a la pelota Ortiz. Busca el Maxi. Sigue Ortiz. La cubría a esa pelota el arquero Migani. Pelea Garcés con Escobar. Roba Soria. Van los dos a la baranda. Gana Ortiz. Corta muy bien Migani. Respondiendo el arco de Valenciano. Sacando la barraca del fondo. Así está Garcés. Carrasco. Entrega la pelota para Soria. Va Tomás. Toque corto al fondo para Garcés. Carrasco. Viene el Chofli. Recupera la pelota Barragán. Viene Barragán. 1:30, señores, para que termine, para que concluya esta primera parte. Parcial triunfo de la visita 2-0 ante Valenciano. Así está Ortiz. Pierde la pelota, la gana Carrasco. Va el Chofli, va Carrasco. Le pifió Carrasco cuando lo marcaba Barragán. Y la contra será para Hispano. Y viene Barragán. Y viene Barragán abajo. Abajo, sobre el palo derecho de Migani. Insisto Ortiz. Pelota larga al fondo para Barragán. La va a sacar Velázquez. La tira afuera Barragán. Pide disculpas. Le pegó un chico en la tribuna. Repondrá esa pelota en ataque el conjunto local de Valenciano. Ya mueve Garcés. Pelota para Soria. 51-50 segundos finales de este primer tiempo. Carrasco. Garcés. Ahí va Luca. Sigue Garcés. Se le complica a Reynoso. Quiere robarle a Ortiz. Carrasco. Reynoso. El rebote le queda a Ortiz que va de contra. Lo espera muy bien Migani. Lo esperó Migani. No se apresuró en ir a apurarlo arriba. Se termina quedando con esa pelota. Ahí va Tomás Soria. Viene Soria. Lo marca Barragán. Sigue Soria. Insiste Tomás. Toque corto para Garcés. Interrumpía justo, cubría justo la pelota Velázquez. La va a sacar Ortiz. La pone arriba, le quita la pelota. Va Garcés, gol. ¡Gol! ¡Gol de la barraca! Luca Garcés. El nombre del gol para el conjunto local. Tuvo la corajeada de ir a pelearle a Reynoso. Se termina cayendo Ortiz. No hay falta, dice el juez. Nadie protesta. Se la devuelve a Garcés. Que define ante Velázquez. Y en los últimos segundos del primer tiempo pone un descuento. Que abre la situación para el segundo tiempo. Señoras y señores. Suenan los silbatos de los jueces García y Godoy. Marcando el círculo central. Se termina el primer tiempo. Se terminan los primeros 25 minutos. Que dicen 1 para Valenciano, 2 para Hispano. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos
para el segundo tiempo. Auxiliarte, asistencia inmediata 24 horas, asistencia mecánica y grúas, auxiliarte y remolque las 24 horas. Comunicate al 264-452-3730 o al 264-453-7285. Fiambrería y Avícola El Buen Gusto. El Buen Gusto. Gran variedad de fiambres por menor y por mayor. Venta de pollos, supremas de excelente calidad, vinos y todo lo que necesitas para tus comidas. El Buen Gusto. Encontranos en Ramón Franco 626 Sur, frente a la Plaza de Santa Lucía. Comunicate con nosotros al 264-415-7398. El Buen Gusto. El Buen Gusto. Electrónica San Juan, venta de componentes, electrónicos y seguridad. Tenemos la mejor relación, precio y calidad. Los espera en Avenida Córdoba, esquina Jujuy, en Capital. Centro Valenciano de San Juan. Todos los domingos, la mejor paella. Reservas en el 264-617-4434. Centro Valenciano de San Juan. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. Enemy, look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some... Auxiliarte, asistencia inmediata 24 horas, asistencia mecánica y grúas, auxiliarte y remolque las 24 horas. Comunicate al 264-452-3730 o al 264-453-7285. Fiambrería y Avícola El Buen Gusto. El Buen Gusto. Gran variedad de fiambres por menor y por mayor. Venta de pollos, supremas de excelente calidad, vinos y todo lo que necesitas para tus comidas. El Buen Gusto. Encontranos en Ramón Franco 626 Sur, frente a la Plaza de Santa Lucía. Comunicate con nosotros al 264-415-7398. El Buen Gusto. El Buen Gusto. Electrónica San Juan, venta de componentes, electrónicos y seguridad. Tenemos la mejor relación, precio y calidad. Los espera en Avenida Córdoba, esquina Jujuy, en Capital.
Centro Valenciano de San Juan. Todos los domingos, la mejor paella. Reservas en el 264-617-4434. Centro Valenciano de San Juan. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. Enemy, look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Auxiliarte, asistencia inmediata 24 horas, asistencia mecánica y grúas, auxiliarte y remolque las 24 horas. Comunicate al 264-452-3730 o al 264-453-7285. Fiambrería y Avícola El Buen Gusto. El Buen Gusto. Gran variedad de fiambres por menor y por mayor. Venta de pollos, supremas de excelente calidad, vinos y todo lo que necesitas para tus comidas. El Buen Gusto. Encontranos en Ramón Franco 626 Sur, frente a la Plaza de Santa Lucía. Comunicate con nosotros al 264-415-7398. El Buen Gusto. El Buen Gusto. Electrónica San Juan, venta de componentes, electrónicos y seguridad. Tenemos la mejor relación, precio y calidad. Los espera en Avenida Córdoba, esquina Jujuy, en Capital. Centro Valenciano de San Juan. Todos los domingos, la mejor paella. Reservas en el 264-617-4434. Centro Valenciano de San Juan. Todo listo, señores, ya está el marcha del segundo tiempo. Con este parcial triunfo de la visita hispana 2-1 ante Valenciano. De un buen golpe en lo anímico en el partido valenciano con ese descuento cerrando la primera parte. Así está en la salida Barragán. Barragán, Ortiz, Orellano y Lloveras. Los que están en el campo de juego para Hispano. Por Valenciano, Fernández, Reynoso, Frías y Garcés. Velázquez en el arco de Hispano, Migani en el arco de Valenciano. Así está Orellano, Ortiz, pelota hacia el fondo para Marcos Orellano. Ahí va Orellano, busca el medio para Ortiz, un remate. ¡Uy, Orellano! Increíble Orellano lo que se perdió. Esa pelota paseó por respalda de Migani. Cerquita lo tuvo Hispano el tercero. Ortiz.
Falta sobre Ortiz, lo que ha cobrado Godoy. Ya mueve la pelota Lloveras, dejándola correr para Ortiz. Al fondo para que venga a buscarla Barragán. Ortiz. Entrega para Marcos Orellano, el que va de frente a la marca de Federico Fernández. Se le complicó, la dejó corta Lloveras. Recupera Valenciano, va Fernández. El remate de Reynoso y la fantástica tapada de Velázquez, diciéndole que no al arco del conjunto de la calle Paula. Lo tuvo Valenciano al empate y Velázquez le dijo que no. Rebote para Reynoso. Ahí va Jaime. Viene Garcés, va Garcés. Altura, dice el juez. Un buen rebate de Lucas Garcés de afuera. Así está ganando Garcés. La va sacando Luca. Viene Frías, va Nahuel. Un rebote a mitad de camino. Así le queda la pelota a Frías. Domina esa bocha arriba Garcés. El que tiene es Orellano para recuperarla. Va Marcos. Lloveras. Buscaba el chinchilla. El rebote para Orellano. A partir del próximo lunes estamos en la cancha del Atlético Club San Martín, en Alberto Constantini, viviendo y disfrutando el argentino senior masculino, por la imagen del hockey, por 2M. Así va Lloveras, la tiene Lloveras, Orellano, Ortiz, entregando la pelota a Barragán, buscando más arriba Lloveras, le queda Ortiz, quiere darse vuelta, un rebote en mitad de camino, saca Reynoso, Fernández. Lo acompaña Frías, Iván Agüel, media vuelta de Nahuel, roba muy bien Barragán, la contra será de Hispano, Barragán Ortiz, goloso Barragán, y va solito Ortiz por el otro lado, Garcés, Baluca, lo tuvo Reynoso, lo tuvo Valenciano, se abre el partido señores, prolijidad cero, dinámica mucha, ahí busca arriba Orellano. Lo marcaba Reynoso, Ortiz, roba bien Garcés, saca la pelota Fernández, Garcés, ahí va Luca, cubre bien abajo, Velázquez, saca Lloveras. Así está Ortiz, la peleaba con Garcés, la gana Fernández, el rebote, a ver qué hace Fernández, Fernández, tuvo el empate, Valenciano va, sin mucha prolijidad, pero con muchísimo entusiasmo a buscar el empate. Viene el contra Hispano. No pudo Ortiz. Reynoso. Ahí va Fernández. Fernández. De pique abajo. Quiso levantarla. La levantó, la picó a la espalda del arquero. Ha llegado la barraca, señores. Está bueno este segundo tiempo. Así está Reynoso. Toca la pelota para Frías. Carrasco. Ahí va el Chofli. Otra vez Reynoso. Carrasco. Carrasco al área para Frías. No vale. Aunque lo griten los hinchas. Correcta decisión de Godoy porque fue evidente la postura y la posición del palo en altura del número 4 de Valenciano. Sacará del fondo la pelota Lloveras. Así está Orellano. Domina esa pelota Barragán. Lloveras. Viene para buscarla Barragán. Toque corto atrás para Ignacio Lloveras cerca del círculo central. Le pegó la pelota, se levanta, toma altura. Recupera y saca del fondo ahora el conjunto de Valenciano. Iba arriba Carrasco. Gana Lloveras. Orellano. Barragán. Lloveras. Viene el Nacho. Toque corto para Marcos Orellano. Vino Orellano media vuelta. Hizo buscar el arco de Migani que responde en el palo derecho. Hay dos, dice el juez.
Ha cobrado dos, Gustavo García. Le marcan una nueva falta de equipo a Valenciano por la entrega de la pelota. Habrá movimiento en la mitad del campo que ya le corresponde a la visita hispano. Así está Lloveras, haciendo correr para Barragán. Viene para Lloveras, dejando a Carrasco la marca en el camino. Peleaba con Garcés. Pelota larga hacia el fondo para que vaya a buscarla Barragán. Viene Barragán, Lloveras. Pelota hacia arriba, no podía llegar Orellano. Ya la tiene Nahuel Frías para sacarla. Viene Nahuel, dejando su marca en el camino. Viene Frías, el remate de Dan Escobar. Otra vez Reynoso. Allí está Carrasco, entregando la pelota para Frías. Reynoso. Caía Jaime y ya está recuperando, siendo salida de fondo el conjunto de La Paula. Ahí va Barragán, despega Barragán. Esa pelota rebota y ya le queda a Marcos Orellano. Al fondo para Barragán. Y de frente para buscar a Lloveras. Pelota al fondo para Barragán. Viene Barragán, buscó, la pelota se levanta, toma altura y se va a buscar a Escobar. La tiene Tomás Escobar. Al fondo ahora para Marcos Orellano. Orellano al área, quería manotearle Megani. Rebote para Barragán que se equivoca. La recupera Garcés. Reynoso. Frías. Al fondo para Garcés. Viene Luca, buscó el remate de la marca de Barragán. Ahí va a buscar arriba Carrasco. Viene Carrasco. La pelota queda a mitad de camino. Media vuelta de Garcés. Insistiendo Lloveras. Va Ignacio. La tiene Chinchilla. El que saca la pelota del fondo es Barragán. Toca para Orellano. Viene Marcos. Allí está Orellano. Sigue Orellano. Engancha Orellano. Busca Orellano. Cubre esa pelota abajo. Termina quedando la pelota Luca Garcés. Ahí va Luca, detrás del arco de Velázquez. Sigue Garcés. Y hace vuelta, no puede. Saca esa pelota Velázquez. Así le queda a Telles. Entrega atrás Telles. Lloveras. Recibiendo la pelota Tomás Escobar. Va Escobar. El remate de afuera de Lloveras, queda a mitad de camino, quiere pelearla Reynoso, falta. Agarra Escobar y la salida será para Valenciano. Trece faltas de equipo son las que tiene Hispano. Siete son las que tiene Valenciano, de acuerdo a lo que dice el tablero. Dos faltas más que cometa Hispano, tendrá la oportunidad de ejecución del libre. Valenciano, media vuelta de Frías. Rebote en Orellano. Le queda Garcés. Falta 14. Falta 14 de Hispano. Lucecita roja. Del lado del equipo de La Paula. Buscará arriba Garcés. Luca que toca hacia el fondo. Recibiendo esa pelota Carrasco. Reynoso.
Lo cerraba Orellano, sigue Reynoso, media vuelta, atenta ubicación. Atento en la ubicación el arquero Velázquez. Se equivocó Llovera, le queda fría, va Nahuel, roba bien Llovera. Después de la macana, Escobar, tapa Migani. Responde y le queda esa pelota a Garcés que va a sacarla del fondo. Viene Luca, encara Garcés. Va Garcés, le quedó atrás esa pelota. Vuelve a recuperar Escobar. Orellano, roba Frías que volvía. Va Nahuel. Al fondo ahora para Reynoso. Viene Carrasco. Garcés. Domina esa pelota Reynoso. Garcés. Insiste arriba Luca. Llegaba Carrasco. Insiste Valenciano. Allí está recuperando la pelota Escobar, pero antes estaba bien Reynoso para aguantarla. La va a sacar Jaime de su territorio. Allí está Reynoso con pelotazo largo arriba, cerca del arco de Velázquez. La hizo bien Velázquez, Orellano. Orellano, qué buena pelota metió para Llovera. Llovera que toca atrás. No llega cómodo Escobar. Lo marca Frías. Hay falta, dice el juez de Nahuel Frías. Le corresponde Hispano. Hay minuto técnico pedido por los bancos. 8 faltas tiene Hispano, perdón, Valenciano. 14 tiene Hispano a falta de 14:48 para el cierre, señores, de este segundo tiempo. Continuidad, señores, de este segundo tiempo. Así está Marcos Orellano. Enfrente a la marca de Carrasco. Ahí va arriba Orellano. Entregando para Maxi Ortiz. Orellano. Ortiz. Recuperando esa pelota en la salida. Ahora toma Soria. Saca Soria por la baranda. Fernández. Va a cruzar la mitad de la cancha. Viene Fernández. Arriba para Carrasco. Va Soria para buscarla. Toque corto para Fernández. Así está Carrasco, Reynoso. Fernández que está cerca de la mitad de la cancha. Fernández que busca, interrumpe Orellano. Allí está por el control de la pelota Escobar. Orellano, busca el remate de afuera, da la baranda final. Allí está Ortiz. Recibe Escobar. Viene para buscarla Marcos Orellano. Latino Ortiz, cerca del círculo central. Escobar. El Maxi Ortiz, 13:45 le queda en este partido. Gana 2-1 Hispano de visitante. Por ahora con este resultado, sumando 12 unidades el equipo de Fabricio Marimón. Saca arriba Fernández. Allí está Carrasco. Fernández que busca para Soria. No puede darse vuelta cómodo Soria. Salida de fondo de Santino. Ahí viene Marcos Orellano que busca. La sacaba Fernández. Se salvó de casualidad la cámara de Osemé.
Escobar, viene para Telles. Entregando hacia atrás Orellano, viene Orellano. Así la tiene Fernández. Busca de frente Jaime. Rebote la marca de Ortiz. Toma Soria cerca del círculo central. Busca por izquierda, arriba Carrasco. Entrega para Jaime. Lo marca Velázquez. No podía llegar Soria. Le queda Fernández. 12:30 para el final de este segundo tiempo. Fernández arriba para Reynoso. Ahí es Reynoso. Recupera la pelota en velocidad. Ahora Tellez para sacarla. Así está Orellano. Escobar. Va Marcos Orellano. Pelota al fondo para Tellez. La tiene Maxi Ortiz. Va de frente a Carrasco. Atrás para Marcos Orellano. Viene Marcos que busca. Rebote la baranda final. Allí le va quedando en la salida Tomás Soria. Carrasco. El que busca esa pelota es el Chofri Carrasco. Mira Víctor Carrasco. Cruza la mitad de la cancha. Carrasco por la derecha. Ahí está Carrasco. Atrás ahora para Soria. Busca más arriba Tomás. Pelota al medio, buscaba Carrasco, el rebote. Había buscado Reynoso, siempre bien ubicado con la pantalla. El Caco Velázquez, Ortiz. La pelota se levanta, toma altura y la salida le corresponderá al local. Falta, dice el juez. Se la marcan a Valenciano, que llega a la novena, ¿eh? Ambos con la lucecita roja. Ambos con el peligro de la ejecución de libre. Sacará del fondo a Federico Fernández. Lo apura Escobar. A Fernández que cruza la mitad de la cancha. Fernández. El remate y el rebote. Le queda Marcos Orellano. En la salida el Caco. Orellano para Tellez. Pelota hacia atrás, que ya le va quedando a Maxi Ortiz. Lo había pitado Gustavo García. A ver qué dice, que hay falta en ataque del jugador de Valenciano. Eso dice García en el área de Velázquez y la salida será para Hispano. Así está Marcos Orellano de frente a la marca de Fernández. Dominando el ataque Hispano. Ahí está Tomás Escobar. Venía otra vez Tellez. Arco. Gol de la Barraca. Federico Fernández, el nombre del gol. Ahí va la acción ofensiva de la Barraca. Buscan el remate de afuera, el rebote le queda a Fernández, que aprovecha y lo termina venciendo a Velázquez. Otra de las opciones para que usted lo vea. Ahí va el remate de afuera, rebote. Fernández que va, pone la igualdad a los 15 del segundo tiempo.
Y ahora viene Soria. Lo acompaña Fernández. Desviado el remate. Le queda Barragán. La pelota le va a quedar en la salida a Francisco Barragán. Insistiendo Barragán. La pelota le quedaba a Escobar. Va a la contra ahora. Viene Carrasca. ¡Uy! Rebotó del lado derecho del arco de Velázquez. Lo encontró ya consecutivamente dos veces mal posicionado en el retroceso. Ahí para el conjunto de Valenciano. Así está recibiendo la pelota Federico Fernández. Regalado. El que marca es Escobar. No quería dominar la Soria. Se termina yendo de la cancha. Reingreso de Ocha. Que le corresponderá a Hispano. Sigue rotando su equipo el técnico Marimón. Ha quedado Orellano, Barragán. Llover así Escobar. Por Valenciano está regalado Soria, Carrasco y Fernández. Ahí está Lloveras, Escobar. Buscar la pelota más arriba, Tomás Escobar. Así le queda Lloveras. Escobar. Sigue Lloveras. Ahí va el capitán. Lloveras. Termina sacando del fondo Tomás Soria. Busca arriba Tomás Soria, engancha, quiere darse vuelta, no puede, saca Barragán. Ahí a Barragán, ahí falta. Falta y décima falta que comete Valenciano. Y habrá libre para Hispano, es lo que cobran los jueces. Ir a Escobar, me parece la ejecución. Se toman lo que habitualmente hacen los arqueros el tiempo para ir a los bancos. Ahí lo vemos a Escobar. Bueno. Han jugado un par de minutos ambos equipos con el límite de la siguiente falta en ejecución. Esta será la primera posibilidad que tenga Hispano porque recién ha llegado a 10 Valenciano. Una más que cometa de faltas Hispano, Valenciano llegará a la segunda ejecución de libre por haber llegado a 15 el equipo de La Paula. Aquellos que se prenden y que por ahí no están muy interiorizados en lo reglamentario, que no conocen mucho del hockey sobre patines, es por acumulativa la ejecución de libres como en el básquetbol, ¿no? A la décima un libre y a partir de ahí cada 5 que comete un equipo, el equipo rival tiene la opción de libre. Y esto es un libre. Ahí va Escobar. Viene Escobar, va Escobar, va Escobar, va Escobar. ¡Migoni! ¡Migoni! Se queda con la pelota en esa opción que ha tenido el conjunto visitante de ponerse arriba. Migoni le dice que no y la historia sigue dos iguales. Orellano, tocando para Escobar. Allí está Escobar, tocando atrás. Le va a quedar a Barragán. Lo marca Soria. Orellano. Ahí va Lloveras que se acomoda para darle. Dominando la pelota Barragán. Ahí está por esa pelota Barragán. Viene Barragán. Responde bien abajo. El arquero Migoni. La saca Escobar. Orellano, va Lloveras, un rebote. La va a sacar regalado. Lo va a apurar Escobar. Regalado. No pudo hacer o no pudo contener o aguantar la gambeta larga. Seguía regalado. No, dice el juez. La pelota quieta es el gesto que hace Gustavo García. 7-23 para el final.
Como indica el tablero, acumuló la décima Valenciano, 14 tiene Hispano. Esto hablamos de faltas de equipo. Allí va el León regalado, busca de afuera, cubre bien abajo el arquero Velázquez. La va a recuperar Orellano, viene Hispano que quiere buscar la victoria. Orellano, Escobar, saca Soria del fondo. Pelota para Fernández, viene Fernández, cruza la mitad de la cancha, va Fernández, va arriba de contra. ¡Gol! ¡Gol! De la barraca, como le dice el abuelo, como le dice el viejo pelado. ¡Ay, mi nene! ¡Ay, mi nene! El Chofli, Víctor Carrasco, el nombre del gol. Ahí está la contra, buena contra de Fernández. Lo habilitó a Carrasco, que definió bárbaro. El Chofli, que aprovecha lo que tiene en el juego y en la oportunidad de la primera, y lo pone arriba Valenciano ahora. Y también con el riesgo que significa a partir de ahora estar al límite de la falta. Por el lado de Hispano, digo, ¿no? Tener que salir a buscarlo con esta diferencia de un gol abajo. Mueve la pelota Escobar, pelota hacia el fondo. Así está Lloveras. Viene Ignacio Lloveras. Toca atrás. Ahí va Barragán. Escobar. Lloveras. Va Lloveras. El remate de afuera. Le vuelve a quedar Orellano. Se anima Hispano para buscarlo. Defiende Valenciano ahora. Escobar. Así está Escobar. Viene Escobar, quiso levantarla. Dominando esa pelota arriba Carrasco. Lo cubre en la marca Barragán. Sigue Carrasco. Roba la pelota Barragán. Sacando arriba. Ahora Escobar. Cruzando la mitad de la cancha. Viene Escobar. Va Escobar al fondo. Toque corto para Orellano. Ahí va de frente Barragán, busca Barragán, la pelota va por arriba. Le queda a Tomás Ori en la salida. Allí la tiene el Chofli, Víctor Carrasco. La saca por la baranda, pelotazo largo para Soria. La tiene Tomás. Regalado, la tiene Leandro Fernández. Ahí va Federico. Sigue Fernández, quiere cortarle Barragán, apura Fernández más arriba. Allí está Marcos Orellano. Viene Lloveras. De frente arriba. Por esa pelota Orellano. El que viene para buscarle es Barragán. Ahí va Barragán. Atrás para Lloveras, le pegó un rebote en Migani, cubría bien. El Pacho Santiago Migani, para sacarla va Carrasco. A ver. Le marcan falta de equipo Hispano, acusa un golpe Fernández. Se enoja Fernández con Orellano. A ver. Minuto pedido por Valenciano.
Veremos la resolución que toman los jueces una vez que se regrese del minuto. Si le marcan la falta 15, si hay alguna sanción, si vieron algo. Llaman para continuar los árbitros. Pide la bocha. Ah, el 8 lo van a llamar. Azul a los dos. Azul a los dos. Increíble estos muchachos. Increíble estos muchachos. ¿Será uno por pegar, el otro por putear ante el golpe? Es la interpretación, ¿no? Azul para los dos. Y hay que ver si marcaron la falta. El tablero de la cancha dice la 15. Se va Fernández de un lado. Se va Barragán del otro. Al haber tarjetas en forma unísona, genera que puedan ser reemplazados ambos. Hubo reclamos, pero no tantos en esta sanción. Veremos. Ahí va Garcés. 4.48 para el final. Va Luca Garcés para darle. De frente a Velázquez. Dio lo que hay. García. Silbatazo de Godoy. Va Garcés. ¡Gol! ¡Gol! De la Barraca. Luca Garcés, el nombre del gol. Qué buena definición de Garcés, ¿eh? Qué buena definición de Garcés. Ahí veremos la repetición. Fue con convicción. Buscó arriba porque tapó todo abajo Velázquez. Define Garcés arriba. Pone la historia por 2 de diferencia. Lo gana la Barraca ahora 4-2. Caía 2-0. Y ahora le está ganando 4-2 el equipo local. Saca Nahuel Frías del fondo. La tiene Garcés. Así está Reynoso, que se equivocaba. Recupera Tomás Escobar. Ahí va por la pelota Escobar. Qué bien le hicieron de pique al piso y la buena respuesta de Vigani. La va a recuperar Frías. Reynoso, que bien robó Orellano sin falta. Orellano, Ortiz. Y eso se sintió, ¿eh? Le guste o no le guste, regalado. Está perfecto. Le guste o no le guste, regalado. Es inobjetable la decisión. Sonó clarito el ruido del palo. Nada que decir en esa acción. Clara falta de regalado. Azul para el 2. Y la posibilidad de descontar que tiene Hispano. Va frente a la pelota Ortiz. Ahí busca arriba Ortiz, vino Ortiz, vino Ortiz. Migani, Ortiz gol. ¡Gol! De Hispano Ortiz. Maximiliano Ortiz, el nombre del gol. Ahí va la repe, donde muestra la buena ejecución. Es cierto que lo aguantó todo lo que pudo el arquero. Levantó, cacheteó de pique al piso. Muy buena definición de Ortiz, que con corazón valenciano no lo grita, no lo festeja y pone a tiro a Hispano, ¿eh? Y ahora se vendrá la visita. Ahí viene Escobar. Lo cierra en la marca Soria. Agarra, dice García, el que ataca. La salida será ahora para Valenciano. Así está Frías. Viene Nahuel. Dejaba en el camino Ortiz, que no podía. Reynoso entrega mal la pelota. Le va a quedar a Soria. Ahí va Tomás. Deberá mover la pelota Hispano. Marcan falta de equipo. A Valenciano, ya mueve Orellano.
Lloverás a Ignacio. Bloqueo incorrecto de Ortiz. Acumula falta. A ver, basta, le dice. Y advertido, Lloverás. Se comienza a poner conversado el partido. Amonestación verbales, como dice el reglamento. Allí va Nahuel Frías. Buscando para Garcés. Pierde el palo Orellano. Marcaron falta dinámica, ¿eh? 18 faltas tiene Hispano. 11 tiene Valenciano. Allí está Soria. Corta abajo Escobar. Sacando la pelota Tomás Escobar. Cambiando por Orellano. 3-0-6, 3-0-5. Oh, buscaba Orellano, tapaba Migani. Le queda Soria. Lo sigue Escobar, lo espera Lloveras, la gana Lloveras. Orellano, cambiando de costado para Escobar. Va Escobar, un rebote. Ortiz. Quieren buscar dentro del área. Sigue eso. Se lo llevaron puesto al árbitro. Contale hasta 10, se levantó. Más rápido que si estuviera temblando, ¿eh? Casi que se le apaga el televisor al árbitro García. García quedó mareado, no sabe qué cobrar. Y para mí es falta de García contra el jugador de Valenciano porque lo obstruye. Se terminó perdiendo, no sabe qué cobrar. Y ahí Godoy le va a dar una manito para tomar la decisión. Ahí veremos. Y no había forma de correrse, ¿eh? Estaba en el medio como día jueves. Ahí va River Ortiz. Roba la pelota fría y le queda Ortiz. ¡Gol! ¡Orellano! ¡Gol de Hispano! Marcos Orellano, el nombre de gol. Un rebote. Una pelota puesta a Ortiz para Orellano. Y Orellano que define. Y pone la igualdad a falta 2.38 para el final, señores. No hay absolutamente nada dicho. 4x4. Ahí va Federico Fernández, toca para Garcés, va Luca. Uy, el remate de Garcés. Hay un roce que habilita 45 segundos más a Valenciano. Le queda Soria, la tapó Velázquez y ahora. Ahora pelear a Garcés con Ortiz. Le queda Lloveras, la va a sacar para Escobar. Se anima el partido en el final. Va Escobar, desviado el remate y la gente en la tribuna. Uy, el remate. Saca arriba Garcés, Fernández, va Fernández. Insiste Fernández y eso. Penal cobra García. Penal cobra García. Rápidamente sale despedido hacia el punto del penal. Vos lo viste. Vos lo viste, le dice Ortiz a Godoy. ¿Y qué querés que haga si no cobre Gustavo? Le dice Godoy a los jugadores. Advertido Velázquez también. Muy enojado Escobar con García, que es el que cobra de frente el penal. Dos minutos 0-4 para que termine.
frente a la pelota para darle Garcés. Duelos de campeones del mundo. En realidad, el Caco estando dentro del plantel y siendo una de las opciones que tuvo en el último mundial Juan Manuel. Y el gran arquero de la sub-19, del futuro del hockey nacional. Ahí va frente a la pelota Luca Garcés. Atento, el arco de Hispano, el heredero. Ahí va frente a la pelota Garcés. El que tocará el silbato será García. Se acomoda Velázquez y va para dar Garcés. Dio orden el juez Garcés. Tapó Velázquez. Tapó el Caco Velázquez quedándose con esa pelota, señores. Todo en igualdad. Por ahora siguen cuatro iguales. Frías. Allí está Soria. A Federico Fernández. Sigue Fernández. Roba la pelota Escobar. Ortiz. Ahí va Ortiz. Desviado el remate de Ortiz. Le queda Orellano. La gana Fernández. Garcés. Le quedó atrás a Luca. Quiere pasar Marcos Orellano. Pelea Fernández también. Y ahora que cobre el árbitro. Que se levante, dice. Y hay que ver si le han marcado la falta. Sí, 12 faltas tiene Valenciano. 18 tiene Hispano. Ahí va Orellano. Iba Marcos. Pasaba entre dos. Reclamaba una falta. Le queda Escobar. Robo justo Frías. Cuando se relamía Orellano. Se complica Fernández en la salida. Lo marca el Caco Orellano. Sigue Marcos. Media vuelta de Orellano. Un rebote. La quieren sacar. Se armó el lío en el área. Sigue Ortiz. Al fondo para Lloveras. 1-0-3 para el final. Ahí va Rive Escobar. Viene de contragolpe. Nahuel Frías. Roba Orellano. La ganó Escobar. Escobar, 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 Escobar. Lloveras es la que tapó Migani. La que tapó Migani. Que lo recontra. Tremendo lo de Migani. Se relamían los hinchas de Hispano para gritarlo. Y ahora Soria. Garcés. Soria. Velázquez del otro lado. Qué pedazo de arquero tenemos en el partido. ¡Qué pedazos de arquero tenemos en el partido! La que tapó Migani y esta de Velázquez. Solo ellos son los responsables, ¿eh? No hay otro culpable de que la historia esté así. Cuatro para Valenciano, cuatro para Hispano. ¡Qué pelota salvaron, eh! De un lado Migani, del otro lado Velázquez. 32 segundos finales. Habrá salida de fondo para Hispano, que se la va a jugar, ¿eh? Va a buscar a Hispano. Ahí va Ortiz, media vuelta. Sobre el arco de Migani. Le queda Garcés para sacarla. Qué buena pelota metió para Fernández. Va Fernández, va Fernández. La sacó Velázquez. La pelota que sacó del ángulo Velázquez. La pelota que sacó del ángulo Velázquez, volando como un arquero de fútbol. Allí está por esa pelota Fernández. Se le complicó a Federico. La recupera Nahuel Fría. Va Nahuel. El rebote. La sacó Velázquez del fondo. Le queda Soria. No habrá tiempo para más, señores, ¿eh? No habrá tiempo para más. Final, final, final. Ya no vale porque el silbato de la mesa dice chau. El silbato de la mesa dice que esta historia ha terminado. Cuatro para Valenciano. Cuatro para Hispano. Como dicen los pibes, manso partido hemos visto.
Con protagonistas después del partido con Juan Cruz Velázquez. Cacu, qué lindo partido. En el segundo tiempo más que el primero, ¿puede ser? Hola, buenas noches. Sí, la verdad, un partido muy movido, pero bueno, que por detalle se definía y bueno, terminamos empatando, faltando poco, pero creo que merecíamos más y bueno, no me voy muy contento con mi nivel hoy. Pero hubo dos pelotas en el final, por eso nosotros elegimos hablar con vos en el cierre. Una en el ángulo y otra un mano a mano, que eran para la victoria del local. Sí, creo que se lo debía un poco al equipo porque, bueno, en el segundo tiempo creo que me estaba un poco cansado y bueno, con un poco dejé un poco de responsabilidad. Creo que los dos goles parten culpa son mías, pero bueno, para eso estoy, ¿no? Para si tenemos un mal momento después poder revertirlo y bueno, y me pegaron esas dos últimas, así que más o menos balanceé lo que era el partido, ¿no? Autocrítica que sirve para arrancar con entusiasmo pensando en el comienzo del campeonato el lunes. Sí, creo que hicimos un buen partido, que por un error faltando 7 segundos del primer tiempo nos condicionamos solos, creo que veníamos muy bien. Ya después del segundo no arrancamos tampoco muy bien, pero sí tenemos la cabeza en nuestro mayor objetivo, que es el argentino, ¿no? Más allá de que no estás conforme, felicitaciones de nuestra parte por tu trabajo en el final y esperemos que podamos disfrutar de un buen Velázquez en el argentino. Nada, muchas gracias y sí, yo también espero poder disfrutar la mejor versión de mí en el argentino. Creo que me estoy preparando muy fuerte para eso, así que nada, con entusiasmo. Déjame mandar un saludo a mis amigos que me han venido a ver y nada, que siempre están presentes y a mi viejo. Muchas gracias. Gracias a vos. Juan Cruz Velázquez, que de paso pasa por delante de la cámara y va a saludar a sus amigos en la baranda. Con esa imagen, el saludo de Juan Cruz Velázquez con sus amigos que vinieron a la cancha, les decimos que la próxima con hockey de primera por la pantalla de 2M, la imagen del hockey, será el lunes 11:20 cuando arranquemos la previa para vivir y para disfrutar el arranque del campeonato argentino de clubes en primera división. Estaremos desde muy tempranito el lunes. Abrazo grande para todos, gracias por acompañarnos en la coordinación técnica general el señor Sergio Vera, producción David Gramajo, en la cámara de Walter Atampi, quien les habla en su unión, le decimos gracias por estar, gracias por acompañarnos. Hasta el lunes.